a una edición de un programa antiguo en una situación nueva, tomando el aperitivo con en Cabanillas Golf. Y nada más y nada menos que me he traído a dos pesos pesados del periodismo español, de lo mejor y de lo más querido por mi parte. José Joaquín Brotons, un placer. Un placer, querido Mariano. Nos ha gustado mucho, tanto a Jorge y a mí, la presentación de pesos pesados, porque nunca una definición, es decir, coincidió tanto con correcto, la realidad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pesos pesados. Sí, señor. Sí. Sois un poco especiales, por no decir otra cosa. Y en el fondo, y no por ello menos apreciado y querido, mi hermano Armenteros. Jorge. Mariano, ¿cómo estás? Un placer, ya sabes. Yo creo que para mi edad bien, pero bueno, esto es algo que siempre muy dudas. Moreno, te veo muy moreno, casi tanto como Jorge. Sí, y he tomado poco el sol, ¿eh? Hermanos, ¿eh? Por algo es. Oye, que habéis venido aquí y hemos estado jugando en Cabanillas Golf y habéis nombrado la bestia prácticamente. Bueno, esto, la expresión hemos estado jugando, yo creo que habría que cambiarla por hemos salido al campo a disfrutar. Hemos estado ahí en el campo. Sí, hemos hecho unos hoyos bien, otros hoyos regular y la mayoría de ellos realmente fantásticos. Sí. ¿Para qué nos vamos a engañar? Claro, pero hemos disfrutado mucho, la verdad es que el campo es duro. Muy decirlo, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Y contigo hablando mucho más. Y como lo andas con cuidado, 18 bolas. O sea, bueno, claro. Pero ya nos habías avisado y habíamos traído muchas. Sí. Pero, y buen tiempo. Calorcito, ¿eh? Mucho calor, ¿verdad? Para la época de año que estamos, en septiembre. Y la verdad es que ha sido agradable, las cosas como son. Hemos comido también muy bien. Sí. Y habéis venido aquí a que yo me tome el chupito que he pedido y que vosotros habléis, por favor, contadme algo interesante. Yo lo que os voy a decir, para empezar, no sé, Jorge, si coincidirás, pero a mí me ha gustado el campo, ¿eh? Yo creo que este campo de Cabanillas tiene algo que engancha, que es diferente cada hoyo. Sí. Que te motiva, que hay mucha agua, hay que quitar agua, de este campo. ¿Y el agua no te...? No. Sobre todo el agua frontal es un agua... El lateral sí, porque la dejan a un lado, ¿no? Pero el frontal no sé. Pero a mí personalmente me ha gustado, la compañía ha sido magnífica, nos hemos pasado... Sí, nos lo hemos pasado muy fantástico. Bien, muy bien. Y yo creo que es que el golf tiene una cosa maravillosa. Es difícil explicarlo esto si no lo practicas, pero yo quiero transmitir esto, ¿no? Y es que cualquier problema que tengas en la cabeza, cualquier preocupación que tengas, no quiere decir que la vayas a perder, pero sí que la aíslas durante al menos 3 o 4 horas, que es el tiempo de golf, y tu cabeza solo está centrada en el golf. Y yo creo que esto es muy bueno. Y encuentras posibilidades de resolver los problemas que a veces parecen muy grandes, pero comparado con Cabanillas Golf, la bestia, no es nada. Pero fíjate luego, para que veas esto que ha dicho Brotons, tiene toda la razón, pero luego, por ejemplo, si eres un profesional del golf, es totalmente al revés. Como vengas con algún problema a jugar a un torneo o algo tal, muerto. Esa es la gran ventaja. Que claro, nosotros no somos profesionales y hacemos así, desconectamos. Claro. Ayer me contaron el problema que tiene Sergio. Yo no sé si decirlo, vosotros lo conocéis ya, seguro, porque sois grandes profesionales. Le han echado de casa a su mujer a los padres de Sergio directamente. Pues es la primera noticia que tengo. Llevan un año con esta situación o 6 meses. ¿Eh? No conocía este dato. Yo tampoco, ¿eh? Pero si sois vosotros lo que tenéis que hacer, pero nosotros no estamos en Sálvame, ni en la prensa del corazón. Es decir, nosotros conocemos el juego de Sergio. Es decir, conocemos las habilidades golfísticas de Sergio. Exacto. Yo no voy a... Las familiares, no lo sé. No. Yo no, y te digo la verdad, además no he oído nada. O sea, es la primera noticia que tengo. No sé si será verdad o no. No voy a revelar mis fuentes. No. Fíjate que yo pensaba que lo que sucedía con Sergio era una cosa tan simple como algo que le sucede a muchos deportistas, ¿no? Y es que alcanzan una meta y cuando alcanzan esa meta, es decir, parece que hayan hecho lo que tenían que hacer, ¿no? Claro. Yo que he conocido a Sergio, que he tenido además la suerte de jugar 18 hoyos con Sergio. ¿Ah, sí? Sí, en el Mediterráneo, en el Club Mediterráneo. La verdad es que fue una experiencia... que me la acordaré toda mi vida, ¿no? Porque aparte tengo buena relación con Sergio, pero nunca en el aspecto personal o de relaciones humanas, ¿no? Con respecto a sus parejas o a la gente con la que ha estado, ¿no? Lo que sí digo que yo pensaba que, y más poniéndole Azalea como nombre a su hija, es decir, Augusta era para él como una especie de Rubicón, ¿no? En el momento que pasara ese Rubicón parecía que o bien podía ganarlo todo a partir de ese momento o bien podía desconectar del golf. Y yo pensaba que era eso lo que pasaba, que había desconectado del golf. Esto es lo que yo pensé, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que yo en un momento dado también he podido pensar un poco lo mismo que él. Lo que pasa es que luego al ver la reacción de Sergio en un campo, yo decía, no, porque estaba calentito. Bueno, de hecho está calentito, lleva ya unos meses que está calentito, entonces la reacción no es muy normal, porque si dices, mira, ha ganado el máster, fíjate los torneos que ha ganado Sergio, el dineral que tiene Sergio, que como decía Marta Figueras Dotti en un tuit hace poco, lo tiene todo, casado, hija, dinero, fama, chaqueta verde y tal, ¿qué le pasa a Sergio? Pues yo cuando vi su reacción digo, yo creo que no es que haya dicho, bueno, hasta aquí toca. No sé qué debe, no sé, la verdad yo, que no me voy a meter en este tema. No, yo tampoco. Es un tema absolutamente personal. Yo también conozco a Víctor, al padre, conozco a Víctor, el hermano, conozco a la hermana y conozco a la madre. No me extraña que haya podido pasar cualquier cosa de este tipo. O sea, no me extraña. Porque esto sucede en mi familia, en su familia, en la familia de todo el mundo. Claro, al final yo creo que... Yo siempre decía, en mi vida personal, siempre decía que mi familia eran mi mujer y mis dos hijos. Es decir, que el resto no era mi familia. El resto formaba parte del entorno familiar. Pero mi familia eran mi hijo, mis dos hijos y mi mujer, ¿no? Que este era el núcleo de la familia. El resto era un entorno que envolvía, que unas veces era maravilloso y otras veces pues causaba problemas. Pues como toda la vida. Pero, es así, es así. Bueno, yo me gustaría que lo arreglaran cuanto antes porque creo que necesitamos a Sergio como jugador de golf en este país. Y en la Ryder es básico. Yo espero porque Sergio... Si alguien yo creo que encarna el espíritu de Seve en la Ryder es Sergio. Yo creo que por eso es una de las cosas que el capitán lo ha puesto, porque Sergio en la Ryder se transforma. Una magnífica y yo creo que forma una pareja monstruosa las veces que ha jugado con Rory, que se llama fenomenal, bueno, con todos. Pero yo creo que es una magnífica lesión y fíjate luego la pena que tiene con Rafa Cabrera. Rafa Cabrera que no le ha... Pero mira, el otro día lo hablábamos con unos amigos también. Es muy difícil también que vayas a la Ryder sin haber ganado un torneo en todo el año. Sergio a lo mejor no ha ganado, ¿sabes? Sergio no ha ganado, pero es Sergio García. Es que... Está el 30 y 29 Rafa, curiosamente. Es que es... Han bajado muchas posiciones a lo largo de estos últimos. Sí, pero yo creo que la Ryder no es una cuestión de clasificación. Sí. Yo creo que la Ryder es como una selección de mentes humanas. Es decir, es un torneo donde... Es que claro, estamos hablando de una cosa que a mí me cuesta entender siempre, o explicar, más que entender, explicar, que todos estos tipos juegan un golf descomunal. Todos descomunal. Lo único que les cambia es su estado mental, ¿de acuerdo? Y después su propia actitud ante esa circunstancia. Y entonces yo creo que Sergio, si tiene algo, y tú lo has dicho muy bien, que es el espíritu Seve, Sergio, ¿qué más da si está jugando mal? Si tiene que jugar con parejas. A lo mejor el individual del último día pues lo puede perder, no sé si... Pero desde luego lo que son las parejas... A mí me parece que Sergio es un valor que debe estar en esa selección de la Ryder, ¿no? Yo creo que sería genial el último día, un individual, ganar Europa, ganando Sergio a Tiger y por medio punto ganar Europa. Sería... Yo creo que no vamos a ganar, ¿eh? Yo te digo una cosa. Fríamente, yo quiero que gane Europa, pero es que si lo miras fríamente, nos pueden meter una paliza. Vamos a hablar de eso ahora, pero por cierto, yo te quería comentar una cosa. Tenemos un programa en Guadalpín Banús, un hotel que Jorge conoce, por eso no hace falta que se lo diga, con 3 restaurantes magníficos. Hatame, un restaurante japonés, tailandés, mediterráneo. Te puedes pedir un wok y de segundo una paella de carabineros, una cosa espectacular. Y además está todo muy bueno. La brasería, unas carnísimos pescados. Y la Trattoria Il Mare. Mira, donde especialmente a mi hija la trata muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Quería invitarte a un programa. ¿Te parece buena idea? Me parece una idea genial y lamento mucho porque me lo hiciste llegar esta invitación durante el verano, pero era imposible encajar las fechas y yo te prometo que antes de que acabe el año estaré con vosotros en Guadalpín. Es de viernes a domingo, pero el viernes cuando llegas te damos concilicios por no haber venido en la fecha. No pasa nada. Colgado desde el Palo Mayor y luego ya podemos jugar en los campos que tú decidas porque además vamos a jugar en campos espectaculares. ¿Te parece buena idea? Me parece una idea genial. Vamos a intentar complementarlo. Señores, señoras, no se vayan, que además yo, tenemos más del 90% de retención de audiencia, tanto en radio como en YouTube. Les agradezco muchísimo el tema. No se vayan, que volvemos. Y además con estos dos cracks que les van a divertir, emocionar. Y yo, si puedo, les voy a conseguir hacer llorar. Pero esta es otra historia que pronto contaré. Oye, acuérdame que te cuente una anécdota que tengo muy buena con Sergio García. Bueno, la cuento dentro de un rato. Justo al empezar, ¿vale? Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús, restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla, tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Estamos de vuelta. Y antes de que Brotons cuente una anécdota que tiene de Sergio, que la vamos a contar, yo tengo que recordaros una cosa. Vosotros queréis una plaza de garaje, un hotel, una casa de pisos espectacular, un chalet con parcela en Cabanillas Golf, hablar con Century 21. ¿Lo quieres en cualquier punto de España? Century 21. ¿Lo quieres en cualquier parte del mundo? Century 21. Pero específicamente, Century 21, Antilla, en Barcelona, en Madrid con 2 agencias y en Marbella, te va a dar el servicio. Pero si lo quieres en Las Palmas de Gran Canarias, Century 21 Dunas, te lo va a conseguir. Sergio García tiene una anécdota contigo, que no sé si son de dunas, de bunkers, no tengo ni idea. Estamos recordándola con esto de Century 21. Yo, uno de los recuerdos más bonitos, ahora te cuento lo de Sergio, pero uno de los recuerdos más bonitos que tengo siempre es de un almacén que hay en Nueva York, de descuento, es un outlet que hay en Nueva York y que está justo al lado. Es que me estoy acordando porque hoy es 11 de septiembre, ¿no? Es verdad. Y hoy hace 17 años. A ver si nos va a llegar algún avión ahora. No, que te llegaron las Torres Gemelas. Y es que hay un outlet que se llama Century 21. que es Century 21. Y me estaba acordando ahora con esta publicidad que estabas haciendo, que por cierto tendremos que ir a verlos a ver si realmente los precios son los que son y no han subido, porque estamos estamos que lo tiramos. Déjame que te cuente esto de Sergio García. Yo con Sergio he tenido algunas cosas bastante divertidas, ¿no? Es decir, es más, yo nunca he tenido estas respuestas que a veces tiene tan cortantes y tan hirientes, ¿no? Y que dices, tío, ¿por qué? A Miguel Barbero el otro día. O sea, la promoción esta que iban a hacer de la Ryder, ¿sabes? Sí, sí. Y que de pronto, sí, explícale a la gente lo que es la Ryder. Y de pronto... El que quiera ir que vaya y el que no. Pero Sergio, un 7 en la mano, le habría roto la boca directamente. Pues yo recuerdo que me dijo una cosa maravillosa. Yo estaba jugando con él en el Mediterráneo, en el Club Mediterráneo, y estaba partiendo las calles, lo que en el lenguaje de golf se llama partir las calles, que es tirar la bola al centro de la calle, es decir, ponerla en la mitad, es decir, siempre con un drive o con, o con un hierro. Y yo le decía, ¿y esto cómo se hace?, le decía Sergio, y se me queda mirando así. Y me dice, oye, ¿pero tú te dedicas profesionalmente a esto? Digo, no. Dice, entonces, ¿cómo quieres hacer esto que nos cuesta horas y horas de entrenamiento? Y entonces le dije, bueno, pues me vas a enseñar a patear. Y se me queda mirando otra vez y me dice, o sea, que yo no soy un profesor, Broti. Es decir, que, pero te voy a dar una clave. Te doy una clave. A ver, cuéntala. Y fue una clave que siempre me sirvió. Dice, tú solo puedes patear con sensaciones. No se puede patear pensando que vas a tirar el palo para atrás y después vas a hacer el mismo recorrido. No, tienes que tener sensaciones. ¿Por qué? Porque tú no estás horas en el patting green como estamos nosotros. Con lo cual, tú patea con sensaciones. Y juega al golf con sensaciones. No juegues al golf para ganar. Juega al golf para sentir. Oye, y es verdad que cuando tú lo recuerdas eso en un campo... Ayuda una barbaridad. Ayuda muchísimo. ¿Verdad? Sí, a mí me ayudó, fíjate, Sergio... No tenía por qué darme ese consejo, que podía pasar olímpicamente. Y bueno, y además, es que además íbamos con una persona maravillosa en aquellos días, que era el hermano de Paco Fernández Ochoa. Que Paco Fernández Ochoa tenía una frase maravillosa también cuando ponía la bola en el tee. Como le pegaba unos hachazos brutales. Siempre decía... ponte bragas que vas de viaje. ¡Pah! Y le pegaba la bola. Y el hermano, estábamos los tres, porque íbamos Sergio, el hermano y yo, y recordamos, paramos en un green, y hostia, nos acordamos de Paquito, y nos echamos esa lagrimilla, ¿no? Esa emoción, ¿no? Sí, por eso yo digo que mucha gente a Sergio le ve frío, le ve distante y tal, y Sergio es un tío cojonudo, os lo digo de verdad. Pero él también... Bueno, tiene una imagen exterior. Claro. Bueno. En general, los jugadores de golf no son precisamente la alegría de la huerta cuando están jugando. Y es lógico, se están jugando una pasta, se mosquean con todos, se enfadan, no aceptan que el error es suyo. Pero yo no sé, yo por ejemplo, ver cómo está Sergio este último año y medio, yo no lo había visto nunca. Puedes cogerte tus rebotes, tu cabreo por un fallo y tal... pero continuamente, ¿sabes? Continuamente un torneo, otro torneo, no has pasado en 7 cortes, se ha quedado. Sergio, eso nunca había ocurrido. Y yo no sé, ¿sabes a mí una cosa que me llama la atención? Yo ahora me empapo mucho del golf, estoy enganchado con el golf. Entonces he visto muchas entrevistas de compañeros, jugadores de golf, compañeros del circuito americano, europeo, que le digo, oye, ¿qué opinas de Sergio? Y sabes que nadie dice nada. No, bueno, son momentos. Son momentos. O sea, o me da de entender que a muchos les pasa, o que entre ellos ninguno quiere dar ninguna... ¿Quién dijo una sola palabra del problema de Tiger? Sí, ¿no? Ni un solo compañero hizo una mención al problema de Tiger, que era un problema además el Tiger, que era público, notorio, de una gravedad enorme para la gente que tuviera una moral excesiva, ¿no? Es decir, que le puedes hacer a cualquier persona, y no hubo ningún compañero. Es verdad. Yo creo que en ese circuito sí hay. A mí lo que no me gusta, y lo digo de verdad, lo digo... Sí, pero es que no me gusta ni en amateurs. O sea, yo cuando veo a alguien tirar un palo de golf por un mal golpe, es decir, yo, perdonad, pero le recrimino. Y le digo que, oye, pero ¿tú qué te has creído? ¿Pero esto por qué lo haces? Es decir, bueno, pues a mí esto, y no solo lo hace Sergio, ¿eh? No. Jon también lo hace, ¿eh? Mira, Jon también lo hace. Voy a coger tus palabras y se las voy a poner en la boca de Pepe Domingo Castaño. Si algo le molesta a Pepe Domingo Castaño de Jon Rahm, es eso. Dice, tiene una calidad, unas cualidades, una cabeza. Pero cuando hace eso, para mí, Y yo creo que Jon lo está consiguiendo, ¿eh? Lo está consiguiendo. Le están ayudando mucho. Mira, yo el torneo de BMW, que terminó ayer, lunes, sí, por la lluvia y tal, he visto cosas que no había visto en Jon. Tampoco es que lleve mucho tiempo jugando el circuito, pero he visto cosas que decía, madre mía, Jon, eso no se puede. Y el otro día, una sonrisa, unos gestos con la grada, la gente aplaudiéndole, riendo, y yo me quedé, digo, me quité el sombrero, digo, chapó, si sigue así... La gente te sonríe y te aplaude, que... Bueno, aparte de las condiciones que tiene para ser un grandísimo jugador, lo va a ser, pero si encima, que es lo que creo que ha conseguido Tiger ahora, cambiar un poco, domar esa forma de ser, creo que es... fantástico. Tiger ha pegado un cambio brutal, sí, después de esas imágenes que tú no comentabas, sino recordabas. Esas situaciones, pasó, ¿no? Sí. Que ahora es un tío que está jugando la Ryder. En unos días va a jugar la Ryder y no como vicecapitán, sino como jugador. Mira, Tiger, algo que nadie podía pensar. A Tiger se le achacaba mucho antes que cuando él era una máquina que arrasaba en todos los campos. Él era un jugador que salía al tee, se ponía dos orejeras aquí y no veía a nadie más. Y él iba, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Ahora Tiger, yo he visto cosas de Tiger que pasas, vas del green al tee de salida y hay niños que le sacan y Tiger le choca la mano. Eso Tiger no lo había hecho nunca, en la vida. Nunca, nunca. O reírse con el público en la vida. Ahora esas cosas las está haciendo Tiger. Y yo creo que eso le está haciendo más grande y le va a llegar su gran momento. ¿Está ahí? Yo también lo creo. Y además creo que estamos en tiempo, me voy a acercar para verlo, sí, efectivamente estamos en tiempo, es que no veo sin gafas. Y he de recordar algo que no puedo olvidar, aquí en Guadalajara tú has estado y también, si Dios quiere, vendrás tú, Brotons. Hay un restaurante en la Plaza Mayor de Guadalajara que se llama Dublin House, exquisito. Nos tratan de maravilla, disfrutamos muchísimo haciendo los programas allí. Y además que, bueno, la gente merece la pena ser conocida. Yo se lo recomiendo y estos señores no se lo recomiendan porque no les voy a dejar, lo voy a cortar. ¿Pero dónde está Dublin House? Plaza Mayor de Guadalajara. Yo he estado ahí y he comido como Dios. O sea, uno llega, pone en el GPS Plaza Mayor de Guadalajara y ahí se encuentra Dublin House. Es el ayuntamiento, no hay más. No tiene pérdida. Bueno, pues en el Dublin House nos van a tratar mejor que en el ayuntamiento. Sí, no, eso seguro. Volvemos ahora mismo, no se me vayan. Gracias, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús, restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Yo quería preguntaros una cosa. Poneros, bueno, a ti ya no te pongo ningún compromiso porque te lo sabes, pero voy a intentar poner a José Joaquín Brotons en un compromiso. ¿Tú sabes que hay una ciudad europea del deporte de 2018? Pues seguro, porque hubo una ciudad europea del deporte en 2017. Exacto. Que fue Gijón, y supongo que habrá en el 2018 una ciudad europea. Que... ¿A que no sabes que está muy cerca de aquí? Mira. Guadalajara, sí, sí. Sí, blanco y en botella, Guadalajara. Pero, no, yo sabía lo de Gijón, porque sabéis que voy mucho a Gijón, y entonces... Que no sé muy bien qué significa eso, Ciudad Europea del Deporte, ¿eh? Aquí lo que se están haciendo son 121 eventos. Mañana está la Federación Española de Golf. Luego vienen a jugar aquí todos los gerifaltes de todas las federaciones españolas de golf. A jugar precisamente... ¿Gerifaltes o gallifantes? Bueno, lo de gallifantes era... Sí, es verdad, gallifantes, sí. Programa de televisión, los gallifantes. Sí, los gallifantes. Has ganado 2 gallifantes. Yo creo que estos han ganado más que 2 gallifantes, ganan bastante más. Y la selección española de baloncesto está concentrada en Guadalajara. Y bueno, está habiendo 120 eventos a lo largo del año de primer nivel y además todos internacionales o nacionales. Gimnasia rítmica. Gimnasia rítmica, hípica, voleibol, que tiene mucha tradición. Balonmano. Balonmano, que tiene un equipo en primera división, fútbol, voleibol, de todo, hasta esgrima. O sea, es una cosa espectacular. Ha significado mucho para la ciudad, ya de por sí muy deportiva, pero la verdad es que se está notando. Hay un solo problema. Yo creo que necesitamos más plazas de alojamiento en esta ciudad. No da abasto. El otro día venía una persona desde Dubái a hacer un programa, o casi desde Dubái. Primero pasó una semanita de vacaciones en Asturias y luego vino. Y no había sitio, lo tuvimos que alojar en Madrid porque no hay sitio ni en Guadalajara, ni en Alcalá, ni en ninguna de las ciudades de al lado, de la cantidad de cosas. Está todo cerca. Está todo muy cerca, está todo muy cerca. Oye, he hablado de Guadalajara, he hablado de Alcalá de Henares y iba a hablar de Madrid. Pero a ti, por lo que te ha conocido, yo te comentaba mientras que estábamos comiendo que una de las cosas que más me sorprendió en mi vida, que estaba con mi padre, siempre me acordaré, fue cuando dijiste una palabra hace nada, antes de ayer, ¿eh? Que yo no conocía y en aquel entonces no había internet para buscarla y en el diccionario no figuraba, que era, que siempre la diré mal, tangana. ¿Eh? Tangana. Tangana. ¿Eh? Entonces, ha habido una tangana en el campo y tal. ¿Qué coño ha dicho este hombre? ¿Qué es lo de tangana? Papá, ¿qué es tangana? No sé. Bueno, pero tú has estado en Barcelona durante muchos años, ¿no? Ahora mismo no sé lo que es. Ahí fue la primera vez que me sorprendió mucho cuando lo dijiste. Eso lo popularizaste tú en toda España, ¿eh? Bueno, y en el fútbol específicamente. Yo he popularizado eso y otra frase que es sensacional a la par que lamentable. Es verdad, no, hay una cosa... Es cierto. No, a mí sí... Mira, yo soy un enamorado de la radio, lo sabe Jorge es otro enamorado de la radio, ¿no? Los que amamos la radio nos gusta mucho emplear mucho vocabulario, sí, a ser posible el máximo al que lleguemos, ¿no? A mí una cosa que ahora la propia RAE ha autorizado, ¿no? Que a mí me molestaba mucho, ¿no? Cuando un locutor decía bajo mi punto de vista. Y yo siempre decía, coño, pero si es bajo tu punto de vista no estás viendo nada, ¿no? Porque si es, claro, será desde tu punto de vista, ¿no? Ahora ya la ha autorizado la RAE decir bajo mi punto de vista. Pero yo he querido siempre ser... no se trata de ser elitista, sino de intentar aplicar palabras que no se utilizaban mucho y aplicarlas mucho al mundo del deporte. Porque yo hice un informe, más que un informe, fue una tesis en un momento dado de mi vida que me interesaba mucho el lenguaje y me quedé asombrado de las cantidades de sandeces que decimos los periodistas deportivos, ¿no? Así que... Muchas. Pero unas sandeces absurdas y además unas incoherencias, ¿no? Ha pegado el balón en la base del poste. No, mire usted, no ha pegado en la base del poste porque la base del poste está enterrada. Claro. No ha podido pegar, ¿no? Se mueve el marcador en el Bernabéu. No, oiga, no, el marcador siempre está en el mismo sitio. El marcador no se mueve ni... Claro, claro. Y así había una serie de frases que eran brutales. Sí. O sea, por ejemplo, eliminar los artículos. O sea, corre, no la banda, corre por banda. Es decir, o sea, utilizábamos muchas expresiones que son muy incorrectas. Y a mí aquella, que por cierto no es mía, y ahora te voy a descubrir de quién es. Esa es una expresión de un magnífico profesional de radio que se llama Alfonso Azuara. Alfonso Azuara, claro. Alfonso Azuara, un mítico profesional que, bueno, con una gran cultura y un gran conocimiento del lenguaje, y él utilizaba esa palabra para reflejar lo que era no una riña, no un tumulto, sino un enfrentamiento entre gente a punto de pegarse, ¿no? Una pelea. Una pelea vulgar. Han dicho, ¿no? Una pelea. Yo la he utilizado porque es verdad que en el fútbol se produce mucho eso, ¿no? Es una discusión. Llega un momento, ¿verdad?, en el cual salta todo el mundo, se dirigen unos contra otros y el árbitro en medio recibiendo. Que ahora, gracias al VAR, hemos evitado bastante eso, ¿no? Porque como hay muchas cámaras, antes también las había, pero no se utilizaban. Exacto. Solo se utilizaban para la transmisión, pero ahora se utilizan para juzgar. Y entonces cuando se juzga, pues la gente se cohíbe un poco en sus acciones, digamos, poco reglamentarias. De todas maneras, fíjate que todavía no ha pasado ninguna grande de esas. O sea, sí, tiene que pasar todavía con el VAR alguna de esas. Alguien que suba directamente, le pega a los árbitros. No, ¿sabes? Algo así en el área pequeña, ¿sabes? De empujones. De sí, una patada. Sí, algún brazo que... Oye, ¿quién vigila el VAR? El VAR, los camareros. Los camareros vigilan el VAR. No, yo creo que estoy de acuerdo con Brotti, que es algo que va a ayudar mucho al fútbol, a ser más dinámico. A lo mejor la gente dice, está diciendo una tontería, pero dinámico no solo me refiero al tiempo que pase, porque a lo mejor eso sí que habrá que mirarlo, que no puede ser que al cabo de 1 minuto y medio, si el balón no ha salido y sale, tú pares para decir, es que el VAR ha dicho, hay que hacer algo. Sí. Pero yo creo que va a ayudar mucho a que el fútbol sea más limpio. Sí, yo sí me gusta mucho la introducción del VAR como elemento tecnológico dentro de un deporte que está anclado en el pasado, ¿no? Es decir, vosotros recordaréis, en el mundo del golf, sabéis, ahora ya esa regla no se aplica, pero en un momento dado se aplicó. Y es que un espectador en televisión podía ver una infracción de un... de un golfista, y podía mandar denunciar... un mail y denunciarlo. Díselo a Alexis Thompson hace 2 años que perdió el Open. Y había que revisar esa acción, ¿no? Ahora, gracias a Dios, eso se ha parado, porque eso era el colmo del VAR. Era el VAR en casa. El VAR en casa. Pero sí es verdad que el fútbol se había colocado como el deporte donde la tecnología más se había apartado del propio deporte, ¿no? No, tenía la puerta totalmente cerrada. O sea, claro, no sé, yo creo que siempre habrá, en lo que estamos ahora, que estamos pasando un puente hasta llegar al sitio donde tenemos que llegar. Pero sí es verdad que a día de hoy es más justa la liga que era en años anteriores. Es más justa la liga. Se van a equivocar, porque se van a equivocar. Pero yo creo que esto es un gran avance hacia los árbitros. Ayudar a los árbitros creo que es muy bueno. ¿Qué pasa? ¿Que ya no tenemos las discusiones de antes? Pues bienvenido sea que no tengamos las discusiones de antes. Al menos que las discusiones que tengamos ahora sean mucho más rígidas en cuanto a lo que estamos viendo, sea cierto o no cierto. No la opinión de uno por encima de otro. Y que haya jugadores más honestos. Sí. Bueno, ahí queda eso, y nos ha marcado el tiempo, así que hasta aquí. Después de la exactitud con la cual habéis hablado del VAR, yo no puedo más que decir que Soy Golfista, una revista colombiana extraordinaria, que además les va a gustar, y que tiene un artículo mío que no es especialmente algo que tengan que leer, pero el resto de la revista es muy buena. Soygolfista.com.co, regístrense ahí, les llega a casa y les va a encantar. Volvemos, no sé si vamos a hablar del VAR, porque después de esto, a mí personalmente casi me ha dado miedo. Cuídense. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Tengo que decir una cosa, tengo que comentar algo. ¿Queréis unas redes sociales que realmente sean, pero de las que venden, de las de verdad? Hombre, Mi Negocio Web. Estaría bien. Mi Negocio Web os va a tratar de maravilla. Lleva mis redes personales, lleva las de Coaching Golf, radio y televisión, las de Guadalpín Banús, las de Pablo del Grosso, que es profesor de aquí, de Cabanillas, las de Arte Nogal. Cantidad de empresas trabajan y están disfrutando del buen hacer de Mi Negocio Web. Os lo recomiendo como os recomendaría y os pediría que me dierais una recomendación acerca de algo muy profundo que nunca cuento, pero me he tomado dos chupitos. ¿Hacia dónde va vuestra vida? ¿Hacia dónde va vuestro golf? ¿Y hacia dónde va el fútbol? Joaquín. Hay a mí una frase que me gusta mucho. No sé si se le dijo Steve Jobs a... ¿Cómo se llama el de Windows? Bueno, se me ha ido de la cabeza. Pero estos dos monstruos... Bill Gates. Sí. No sé si se le dijo Bill Gates a Steve Jobs o Steve Jobs a Bill Gates, ¿no? ¿Para qué nos vamos a llevar mal si nos queda menos camino por recorrer que el que hemos recorrido? Me parece una frase maravillosa porque... Es verdad, es decir, al final de la vida las cosas no te las tomas igual cuando estás en plena juventud y cuando estás, ¿no? Y por eso yo creo que el golf, y yo lo recomiendo a todo el mundo, el golf es un deporte que te demuestra que cuanto más pasa el tiempo, más bien hiciste en dedicarte a este deporte. Porque te permite, tengas la edad que tengas, tengas la forma física que tengas, tengas la mentalidad que tengas, te permite practicar un deporte al aire libre, sano, divertido, con gente como vosotros, sensacional. Es que yo no creo que haya otro deporte igual y que no tiene la exigencia mental, pero no la exigencia física, ¿no? Y yo, mi vida yo creo que va hacia poder jubilarme jugando golf. Sería un deseo, totalmente, ¿no? De acuerdo contigo. ¿Sabes lo único que yo veo un poco raro en el tema del golf? Que no me cabe en la cabeza ver gente. Yo veo algunas veces una persona jugando por el campo solo. No me entra en la cabeza. A mí me gusta jugar solo. Pues yo no... ¿A ti te gusta solo? Yo no digo ni por, ya no, ni por competir con él, pero no sé, ir hablando con compañeros, pues disfrutar... Pero ver a una persona solo tirando el carrito ahí, juega solo. ¿Cómo le puede gustar a María, no? Jugar solo al golf. Pero esto es el egoísmo a la máxima expresión, ¿no? Es decir, pero ¿cómo...? No quiere dar bola. ¿Cómo ¿qué se puede hacer solo en la vida salvo ir al baño? Es decir, o sea, que es el único sitio donde puedes ir acompañado. Es decir, por favor, es decir, yo siempre... Mira, has tocado un tema gravísimo. Gravísimo. O sea, fíjate cómo he elevado mi tono de voz. Sí. Es que, ¿cómo se puede ir por un campo de golf solo? No tienes amigos, no tienes con quién jugar, no tienes quien te acompañe. Exacto. Es decir, ¿pero qué es esto? El momento de enfado terrible que necesito... Lo que tú decías, ¿ves? Además me lo has puesto muy fácil. Buscar algo que te vuelva a centrar en la vida, que te vuelva incluso a colocar en la vida y en el mundo. No hay nada mejor que jugarse 9 hoyos y andando, que se sufre una barbaridad, y en este campo más que tiene subidas y bajadas. a mí eso me vuelve a centrar. Si no tengo tanto tiempo, simplemente tirar dos cubos de bolas, ¿no?, que al fin y al cabo también se hacen solo. Sí, pero tiene gente al lado. Normalmente tiene gente al lado que está. Pero en el campo no hay nadie. Y ahí es donde voy pensando. Qué pérdida de tiempo tirar dos cubos de bolas. Es decir, dos cubos de bolas las tienen que tirar los profesionales, que viven de eso. Tiran al mismo sitio. Exacto. Pero yo he tirado un cubo de bolas y ninguna bola ha ido al mismo sitio de las 60 bolas. Yo, ¿para qué estoy tirando? Yo pienso el mismo sitio, efectivamente, pero luego va otro. Y después te voy a decir una cosa. Si tú vas solo, ¿a quién le vas a echar la culpa de una socket, de un mal golpe, de un rabazo? Exacto. ¿A quién le vas a echar? Totalmente de acuerdo. De pronto no ha abierto la boca el que va al lado tuyo y le dices, pero ¿por qué me has mirado así? Joder, me has descentrado. Si no tienes a quién echarle la culpa, ¿cómo vas a jugar a esto? No, no. Este es un deporte. Y cuando metes un pad de 7 metros, ¿a quién le vas a decir? ¿Has visto lo que he hecho? Vas a grabarlo. Sí. Vas a grabar el pad y enseñarlo. Te vas a hacer un selfie. Claro. Haces un hoyo en uno solo. Yo sé, ¿y qué haces? Esto tiene un punto de ironía, de sarcasmo y ganas de meterse conmigo. No te cree nadie, sino. No voy a aceptar. Disfrutar. Vámonos, que hago el programa solo. Sí, es verdad. Venga, pon los 3 micros aquí, tú te entrevistas, te sientas en cada sitio. Te haces las preguntas y te respondes. Oye, ¿este deporte qué es? ¿Individual o qué? Este es un deporte colectivo. Sí, colectivo, sí. Social. Sí. Yo os recomiendo que salgáis un día andando, no llevéis cilicios, simplemente con andar es suficiente, y que veáis qué es lo que pasa. Y a ser posible a las 7 de la mañana, cuando amanece, hay pajaritos, algún jabalí que a veces es un peligro, algún zorro que a veces es un peligro. Se disfruta de la vida, merece la pena. Hay una película, Bigger Balance. Yo seguiré pensando que tú disfrutas de eso. En el cual Jack Lemmon muere en la película recordando cuando era el caddy del protagonista y va solo jugando. Es una superación permanente, merece la pena. El caddy de ese protagonista que tira 2 bolas al agua, repite una tercera bola al agua con una madera 3, una madera 5, no sé con qué es. Es decir... Bueno, Sergio lo hace 5 veces, esa película a mí me deprimió muchísimo. Yo quiero reírme. Es que no puedes gastar ni una broma, ni una ironía. Es que no puedes decirle a alguien, por ejemplo, esa cosa tan bonita cuando hay un lago delante y le dices, vas a ir al agua. ¿Te das cuenta de la cantidad de agua que hay delante? Algo que has hecho, por cierto. Que he hecho hoy, claro, que he hecho hoy. Os lo recomiendo, merece la pena. Nos está marcando tiempo. Aparte de haberos metido conmigo, que esto ya luego cuando cortemos ya les daré caña, no se preocupen. Pero no lo edites, esto no lo edites. Esto que sale entero, estaremos pendientes. Por supuesto, y las tomas falsas que me he equivocado antes y he dicho otro campo de golf en vez de este. Y muchísimas gracias a los dos por venir, me lo paso muy bien. Joaquín, ha sido un verdadero placer conocerte, majo. Encantado, Mariano. A ver, somos prácticamente de la misma edad, pero eres mi ídolo y sigue siéndolo, ¿no? Normalmente suele ser algo mitificado, con una persona mayor. No, no somos mayores. Bueno, a mí tu nombre tampoco me trae buenos recuerdos. Me hubiera gustado más que te llamaras Pedro. Bueno, Pedro Puertas o Pablo. Qué peligro tiene este hombre. Ya te he dicho yo. Hermanito, que gracias. Un auténtico placer como siempre. Y que cuento contigo en Guadalpín. En Guadalpín y en los programas que tengamos si te apetece venir y jugar al gol, comer y tomar un café después, echarle un poquito de café. Muy bien, sí, de Guadalpín sí, porque es un viaje. Señoras, señores, cuídense, ha sido un verdadero placer. Hasta luego. Gracias a los dos cracks. Y bueno, estos señores vuelven enseguida y yo mañana. Cuídense, chao. Aquí estamos y antes de que un amigo de los tres que se llama Nacho coloque la mano por delante y retire el café... Vamos a hablar de algo muy importante. Ustedes quieren una publicidad aquí cerca, quieren una ya lo he dicho mal, se me queda. De Solán de Cabra siempre es. Por la publicidad. Hay que pagar. Ah, es verdad, 3 tristes tigres comían trigo en un trigal. 3 tristes tigres comían trigo en un trigal. Armenteros dice, yo ya, no digo eso. Yo ya dije en Marbella, yo no lo digo, pero no me sale. A ver, aquí estamos en una nueva edición de un programa que de siempre, pero que tiene una nueva situación. Tomando el aperitivo con en Golfas de Luz, donde van... Digo, uy, ya, no, esto no lo podemos decir, que me he equivocado. Just Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús, restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Century 21 Antilla, tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo 1 al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soygolfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.